Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena, deseándole que estos primeros días del año 2020 sean de muchas bendiciones para usted y para su familia y, por supuesto, para nuestro país. Iniciamos el primer programa de Prevenir de Salud de este nuevo año. Hoy vamos a hablar de un tema muy coyuntural porque, sin duda, las vacaciones significaron mucha comida, mucha ida, y lo que menos hicimos pues fue hacer ejercicio. Así que hoy vamos a hablar del ejercicio y la alimentación balanceada. Para ello, hemos invitado a la doctora Oxana Morán, quien es fitoterapeuta del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicada en el distrito número 4 de Managua. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Mucho gusto. Iniciamos con usted este nuevo año. Bienvenida. Muchísimas bienvenida. Gracias. Bueno, fundamental, muchachos, que todos lo sabemos, este diciembre fue de comer y comer y comer. Como objetivo, tanto para las clínicas, para en general, para la salud de la población, está la recomendación, ¿no? Hay que empezar a hacer ejercicio y mejorar nuestra alimentación. Fundamentalmente, si nosotros modificamos esto, vamos a tener una mejor salud. Disculpe antes que le interrumpa. Generalmente, una de las metas de la población, de la juventud, de la señora, dicen, este año sí vamos a empezar a hacer ejercicio. Vamos a ir al gym. Los que fuman, este año vamos a dejar de fumar. Los que beben, este año vamos a dejar de beber. ¿Cuáles serían las metas ideales, aparte de ese tipo de metas, para iniciar este año 2020? Que tiene que ver con nuestra salud, con mejorar nuestra salud. El ejercicio, la incorporación del ejercicio, que no necesariamente tenemos que ir a un gimnasio, a un gym popularmente, o no, simplemente aumentar la actividad física, disminuir el sedentarismo, mejorar nuestra alimentación, basta, y plantearnos metas reales y a corto plazo. No hagamos de que, voy a dejar, como bien dijiste, no, voy a dejar de fumar. Sabemos que ese fumador va a volver a recaer porque lo hizo de golpe. Si nosotros queremos realmente tener un cambio en nuestro modo y estilo de vida, lo vamos a ir haciendo paulatinamente y vamos a ir modificando, porque si lo hacemos de bruscamente no lo vamos a lograr, porque vamos a sentir un rechazo inmediato. Está en lo primordial, disminuyamos el azúcar. Con disminuir el azúcar, que nosotros consumimos frutas, los nicaragüenses consumimos bastante fruta porque nos gusta beber muchos frescos que son a base de fruta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a ese fresco? No lo vamos a dañar, no le vamos a agregar azúcar para sí, empezar. O si le echábamos 3-4 cucharadas, ahora le vamos a echar 2. Vamos a disminuir, vamos a hacernos metas reales, ¿viste? Vamos disminución. El primer paso es ir disminuyendo paulatinamente hasta lograr sacar todo lo malo. Por ejemplo, si una persona se fumaba una cajetilla de cigarros diarios, porque hay personas que si no tiene que fumarse la mitad. Que por lo menos se plantee la meta de que, bueno, si al día me fumo 4, voy a fumarme 3, la otra voy a sumarme 2. Voy a fumar hasta que hay momentos en que llega uno, ya uno cada 2 días, uno cada 3. Son metas planteables porque el organismo no te va a rechazar. Ahí te vas adaptando a esa nueva realidad tuya. Te vas adaptando, lo asimilas mejor y son metas que logras alcanzar en realidad. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio puede hacer, por ejemplo, y que sean de útil, por ejemplo, una persona que trabaja mucho? Que trabaja mucho, hablemos de que entra a las 7 y sale a las 5, sale a las 6, después se va a comer, come carne fritanga, come lo que le tiene preparado al esposo, el esposo, lo que le tiene preparado a su hijo, come, ve la telenovela, ve programas de televisión, el canal parlamentario, las películas del canal parlamentario, y pasa sentado en la noche. Y solo se mueve para irse a la cama y a lavarse los dientes. Es una persona ocupada porque, le digo, tiene una carga laboral bastante grande, o sea, pasa todo el día trabajando. Y lo ideal para él es estar sentado, pues descansa, estar sentado en su casa. Pero es que tenemos que valorar, es cierto, hay muchas formas de trabajar, ¿viste? Porque no es lo mismo, no le vamos a exigir lo mismo a una persona que es albañil, que su demanda energética,
amplia, es muy grande, pues, que a una secretaria que pasa todo el día sentadita. Entonces, tenemos que ver y balancear qué ejercicio es adecuado. Sí, es recomendable, no es mucho, para los adultos 30 minutos de ejercicio diario. Y no tienen que ser extenuantes, porque lo que queremos nosotros es estimular nuestro metabolismo, que no esté apagado, que esté encendidito, quemando, que no esté almacenando. Entonces, con 30 minutitos de ejercicio al día, que eso los puede hacer un poquito antes de bañarse, yo me levanto, me cepillo los dientes y empiezo a hacer unos ejercicios de estiramiento. Nosotros practicamos mucho lo que es el Qigong, que son ejercicios pasivos y en 30 minutos ellos se pueden hacer. En 30 minutos ellos se pueden hacer, se hacen los 8 movimientos de las 8 joyas del brocado y logramos estimular, activar todos nuestros canales energéticos y más la actividad del día, que es cierto, no solamente está la demanda energética por el ejercicio físico, pero también sabemos que existe el agotamiento mental, que es lo que le pasa a la secretaria. Entonces, por eso hay que acompañarla de una adecuada hidratación fundamentalmente. Eso es importante, el agotamiento mental de que usted habla, doctora, e impide que la persona se motive a hacer ejercicio. Es lo que le decía yo, la persona siente que descansa. Estar sentado frente a la televisión, comiendo, y estar en una silla, a mí me ha pasado. Pues siente menos. Yo sí, me siento bien estar sentado después de que llego. Llega recostadito. Aunque viendo. Mantengo la línea todavía. Porque camino bastante, eso sí, camino bastante. Viste, haces tu caminata, que implica, no es ejercicio físico extenuante, pero estamos activando. Lo que nosotros queremos evitar es guardar, porque la gordurita, los gorduritos, no es más que eso, energía que está pidiendo a gritos que sea ocupada en algo, ¿viste? Entonces, balancear, yo siempre les recomiendo que pasen una consulta, porque muchas personas no saben o pecan por no saber, que no es lo mismo que yo quiero modificar mis hábitos dietéticos, hoy dejo de cenar, es la típica dieta que hace Nika, yo quiero bajar de peso y no voy a cenar más. Pero no estás haciéndote un bien en realidad. La cena es importante. Porque los tres alimentos son importantes. Lo que tenemos que es alimentarnos proporcional a nuestro cuerpo y saber a qué hora o en qué momento son los alimentos. Porque no vas a desayunar y cenar lo mismo. Las demandas energéticas no son las mismas. Hay personas, doctora, que están pendientes de su talla y peso, de su peso. Diario, a veces diario, de por allá, van a la pesa, en los supermercados, en los mercados, en los centros comerciales hay pesa. Hay varios lugares donde uno se puede, incluso puede ir al centro de salud y ahí le permiten, ¿verdad? Pesarse. Claro que sí. ¿Es bueno eso, estarse pesando, viendo su peso diario? En realidad, diario no, porque uno... Si aumentaste tu ingesta de líquido o de alimento ese día, obviamente que vas a pesar más. O si ese día te pusiste unos leggings que no pesa nada y al día siguiente te pusiste un blue jean que era grueso, va a haber una modificación en tu peso y no necesariamente es por la alimentación. Imagínense que se pesa el 25 de diciembre, bueno, el 31 o el 1 de enero se pesó la persona. Y al día siguiente está contento porque cree que bajó de peso y no, realmente era el peso que él tenía anterior. Ahora, entonces, no es recomendable someterte a ese estrés de estarte pesando diario. Sí, como te explicaba, plantearnos metas que vamos a alcanzar. Esta semana voy a disminuir el azúcar. Eso es importante. Voy a disminuir el azúcar, que es muy, muy mal, en serio. Voy a disminuir el azúcar, voy a irlo tolerando más, menos simple. Voy a disminuir, no voy a dejar de comer porque necesito comer. Además de que me sirve para que no se me dañe mi estómago, voy a incorporar las ensaladas, que a los nicas no nos gustan las ensaladas, las frutas, que son muy importantes. Y claro, que va a variar en dependencia de la persona, la edad y estas cosas. Pero, pues, al implementar los vegetales y las frutas es un buen paso. Disminuir los que son, a veces las personas no lo saben, pero disminuir lo que son los carbohidratos. Ahí tenemos el arroz, las pastas, el pan. Proteínas nosotros podemos consumir proporcional. Nosotros comemos frijoles que son muy ricos en proteínas, comemos las carnes, comemos huevos, comemos queso que tiene proteína.
tratar de hacer nuestro plato balanceado. Hay un alimento, disculpe, que falta a veces en la mesa, que es el omega. No todas las personas que vivimos aquí en Managua y que viven peor, si viven en los departamentos del norte de Nicaragua, todavía los que viven en el Atlántico sí tienen la oportunidad porque van a comprar pescado y todo eso. ¿Qué alimentos suplanta el pero omega? Pero es una cuestión de cultura, porque nosotros sí tenemos omega en nuestra dieta. Tenemos la chía, tenemos la linaza, que son muy ricas en omega. Entonces, actualmente hay aceites como el aceite de girasol que lo están preparando y le ponen aditivos con omega. Entonces, es una cuestión de visualizar. Nosotros los nicas bebemos mucho fresco de tamarindo con chía y linaza. ¿Viste? Tiene omega. Estamos complementando ese pescado que comemos. No frijolitos en vaina, que también lo podemos encontrar. Entonces, en vaina. Hay que tal vez indagar un poquito más de lo común. Es cierto que el omega, y literal, o sea, en realidad los que son del Caribe no consumen más omegas que nosotros, porque el omega se encuentra en los peces. En varios peces. De que vivan en lugares fríos, o sea, con el salmón. Países fríos, ¿viste? Entonces, o sea, nosotros somos Caribe, somos tropicales, somos igual que nuestros peces son de temperaturas cálidas. Entonces no son tan, no todos los peces tienen omega, o sea, el hecho de que sean peces, no. Tenemos que implementarlo más bien en los vegetales, porque en los vegetales encontramos más fácilmente en realidad. Ok, ahora doctor, también las amas de casa por estar en el hogar tienden a ganar unas libritas. ¿Cómo puede ella? Tal vez hay madres de familia que nos están viendo, o amas de casa, que dicen, este muchacho, esta niña que tengo no me da tiempo, pero ni de ir al baño a veces. ¿Cómo pueden aprovechar? Pasan todo el tiempo en la casa, porque son amas de casa. ¿Cómo pueden aprovechar todo ese tiempo para darse un tiempo, para valga la redundancia, para hacer ejercicio? Ocurre lo mismo, es punto de vista. Si nosotros nos incorporamos como jefas de la casa, o sea, nosotros podemos implementarlo, incluso no solo para nosotros el ejercicio físico, sino para nuestros hijos, para mi primo, para mi tía, para mi mamá. Nosotros implementamos el ejercicio físico en la familia, ¿viste? Y entonces, además de que estoy ayudándole a que mis descendencias crezcan con hábitos del ejercicio, me ayudo a mí misma, ¿no? Me ayudo practicando el ejercicio físico, que no tiene que ser extenuante. Son 30 minutos que lo podemos implementar entre juegos, ejercicios físicos no extenuantes, trotar, correr. Y el que me gusta mucho a mí recomendar, porque no te quita mucho tiempo y es bastante activo, es el Qigong. Hay muchas personas muchas amas de casa, perdón, que hacen ejercicio bailando con el lampazo. Porque crees que se volvió muy popular este programa de... Y los hace sudar. De Zumba. Se volvió muy popular porque era eso, era más divertido, traía música, bailaban. Y pues lograban interaccionar todos porque pues es como que hacen una fiestecita bastante animada. Porque el ejercicio físico no necesariamente es hacer las abdominales o hacer las pechadas. No, es mover tu cuerpo. Durante un tiempo estipulado, mínimo 30 minutos, con el objetivo de quemar calorías. Ok, vamos a hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos, amigos televidentes, vamos a seguir conversando sobre este tema muy importante, no solo para este tiempo de enero, donde uno se traza las metas de los 360 días, 359, 58 días restantes, sino que también... tiene que ver para toda la vida, porque una persona que hace ejercicio y que mantiene una dieta balanceada no solo le va a beneficiar en el año 2020, sino que le va a beneficiar para toda su existencia. Así que no le cambie de canal, que enseguida regresamos con este tema interesante, ejercicio y alimentación balanceada para la salud. Gracias.
más de 200 especies de árboles y arbustos provenientes de los diferentes bosques que hay en Nicaragua se pueden encontrar en el Arboretum Nacional. Este jardín botánico está ubicado en la Avenida Bolívar a Chávez, en Managua. Fue creado en 1991 por el científico Juan Bautista Salas. Esta colección de árboles la pueden llegar a conocer estudiantes e interesados en charlas de educación ambiental, en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre los ejercicios y la alimentación balanceada a propósito de que en este contexto de inicio de año muchas personas, muchos nicaragüenses se plantean metas, entre ellas hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar, comer menos, comer mejor. Y entonces para ello hemos invitado, para hablar de este tema, a la doctora Susana Morán, quien es fitoterapeuta del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Doctora, hablábamos que el ejercicio es importante, ¿verdad? Obviamente, y también la alimentación saludable. Pero ¿qué efecto hace una buena combinación entre ejercicio y alimentación saludable? Le digo porque hay personas que van al gimnasio, hacen ejercicio y siguen comiendo y dicen, ah, como yo hago ejercicio, no me preocupo, porque de todas maneras mañana estoy quemando grasa, estoy haciendo ejercicio en el gym, camino, y entonces creen que eso es factible. Pero ¿qué factible es? Mejor hacer ejercicio y tener una alimentación saludable. Es que eso es lo ideal, o sea, tener una alimentación adecuada y acompañarla de un ejercicio físico, ¿no? Porque como decía, o sea, plantearnos el hecho de hacer ejercicio físico, pero sigo comiendo inadecuadamente, uno, mis metas de bajar de peso o tener un buen peso está más lejos de alcanzar. Dos, si bien es cierto, puede que no sea gordita, pero
como hago ingestas grandes de grasa, hay grasa circulando en mi sangre, entonces colesterol y triglicéridos pueden estar altos, aunque yo sea delgado. Y al estar alto, tengo el factor de riesgo para algún proceso cardiovascular, para debutar con hipertensión, para debutar con otras enfermedades, pese a que estoy haciendo ejercicio, porque no lo estoy acompañando de una adecuada dieta. No. O si hago lo al revés, o sea, estoy comiendo bien, pero no hago ejercicio físico. El sedentarismo también es algo inapropiado para nuestra salud, porque pues estoy comiendo, si bien es cierto, no estoy comiendo tan mal, por decirte, pero pues hay energía que requiero sacar, quemarla de alguna forma, y el estar sedentario, pues por muy ligero que coma, voy a favorecer siempre acumular grasa y hacer obesidad. Usted me decía cuando estábamos platicando de este tema, cuando estaba en la pausa, es que la alimentación complementa incluso el ejercicio, es decir, si yo me estoy alimentando muy bien, Puedo disminuir un poco. Menos ejercicio, o sea, no ser así obsesiva de ir medio. Sí, puedo disminuir el ejercicio físico, siempre y cuando no caigamos en el sedentarismo, que es el no hacer nada. Claro, lo podemos disminuir. Y lo que más aquí hay que hacer hincapié, que si nosotros comemos saludable y tenemos una vida saludable, pues a largo plazo, que es cuando nos viene la factura, que cuando ya tenemos más de 60 años, no debutemos con hipertensión, con diabetes, con problemas circulatorios, con todo esto, porque estoy alimentándome bien, porque tengo el ejercicio físico. Y si lo acompaño, como, no, es que esto no es de acompañar, si yo me alimento bien, puedo incluso disminuir un poco el ejercicio físico, porque sé que no tengo una demanda horrorosa de grasas, por decirte algo. Ahora, la familia no solo está compuesta por las personas adultas, ¿verdad? Hay niños. Obviamente están nuestros niños, los reyes del hogar. Es importante que los niños, las niñas, estamos hablando de las edades, ahí me la habla usted, me la refiere usted, hagan ejercicio. Suponiendo que los niños corren, van al parque, caminan, juegan arriba en algunos lugares. No en todas, porque últimamente todo es teléfono. Sí, pero en algunos lugares todavía tienen esa costumbre esos muchachos. El empezar desde temprano o incluir a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, al ejercicio físico, a una vida saludable, no tiene edad en realidad. Lo puedes incluir desde ya. ¿Por qué? Porque es más fácil crear un hábito en un niño que venir como adulto a quererte. No, es que ya estoy gorda, ya está el daño hecho, entonces quiero hacer un cambio. Es mejor prevenir. Es importante para formar el hábito, entonces. Es importante para fomentar el hábito. Y además hay niños que viene a ayudarles tanto para su la actividad física, les viene a ayudar tanto para descansar, porque realmente los niños necesitan quemar esa energía. Hay niños también que son obesos. Y cierta parte de esta responsabilidad la tienen los padres, porque lo que le están enseñando es una mala alimentación. Los niños obesos es que come pollito frito, madurito frito. Entonces, incluirle en el ejercicio físico a ese niño que es obeso, a ese niño que es delgadito, crea hábito. Y el hábito es una pieza clave en un niño, en una persona que se va a volver adulta, pues. Ahora, doctora, ¿qué frutas de temporada nosotros? Esto es por temporada. Por también temporada los podemos. Usted sabe agregar que no siempre nosotros tenemos la fruta todo el año, porque es por temporada. De temporada el invierno y el verano. ¿Qué frutas podríamos aprovechar ahorita que en nuestros árboles van a cosechar o van a tener a disposición para que nosotros las aprovechemos y sean fuentes de vitaminas y de alguna manera también una forma de alimentar saludable? Claro, y el problema también es lo económico, es más fácil, sí, más barato las de temporada que las exóticas, claro, que no vamos a encontrar, ¿no? Es una cuestión así de simple. Ahorita están todos los árboles aguacate. El detalle está el exceso. En el aguacate hay que poner ojo, pestaña y ceja, que ahí sí. Tiene mucha grasa. Es grasoso. Son grasas buenas. Es una grasa buena. Son grasas buenas, pero todo en exceso, pues, tiende a ser malo. Sí, es más saludable que comerme un pan con mantequilla, comérmelo con aguacate, sí es cierto. Pero bueno, ahorita viene lo que es el aguacate. Vamos a empezar el jocote, que es muy rico en vitamina C.
ayuda incluso a mejorar tu sistema inmunológico para los resfriados que también están ahorita en alta. Rico, aquel jocote que tienen, qué grueso, ¿eh? Qué rico. Sí, está, bueno, están saliendo lo que son las mandarinas, que también muy poco lo consumimos, lo que es los frijolitos en vainas, y yo siempre hago hincapié que los frijolitos en vainas se pueden comer desde solitos ellos, medio cociditos, o ensaladas. Siempre hay repollo, siempre hay lechuga, siempre hay tomate. El tomate pues está un poquito queriendo subir, pero hay zanahoria, el pipián, que son casi siempre los que están de... Hay personas que hacen, por ejemplo, tortitas con chingaste de la zanahoria y con otro tipo de fruta. Son buenas, en realidad todavía tienen vitaminas. Hay muchas formas de... Incluso le gustan bastante a los niños. A los niños les gusta. Tortitas de zanahoria. Están las de espinaca, no sé si las has probado. Hacen tortitas de espinaca. Tortitas de soya, muy buenas. Son bien ricas. Las de soya sí son buenas, pero la gente ha creado el mal hábito de comprarlas ya procesadas. Y entonces ya tienen preservantes, no compran la semilla, la cocen, sacan la pulpa, han perdido este hábito. Entonces por eso la soya a veces tendemos a malinterpretar. Mejor cultivemos, hacemos nuestro pequeño huerto con nuestra chiltomita, con nuestros tomatitos, que no es caro en realidad. Y hubo un programa del gobierno incluso que anduvo en las casas aportando las semillitas para que uno creara sus pequeños huertos. Incluso tenemos en el patio, eso es bueno, los huertos en casa, sí. Doctora. Tenemos a veces un montón de calaches que no sirven y más bien nos traen zancudos, que deberíamos de ocupar ese espacio que tenemos mal utilizado para sembrar, por ejemplo, el orégano. El orégano crece, usted lo siembra y hasta al mes crece bien muy rápido. Expandido y es bueno el orégano, que es muy bueno para los procesos respiratorios, digestivos. Tenemos el boldo, que también es muy bueno para estos hígados grasos que ahorita deben de estar al full por tanta comida grasosa. Y el boldo crece así como el orégano, rapidísimo, se pega. Tenemos las chiltomas, que son muy buenas para los dolores osteomioarticulares, te ayudan a los dolores y son fáciles de reproducir. Tenemos que es bastante común también en las casas, que es el culantro. ¿Viste? Son cosas que nosotras podemos tener y nos sirve tanto para mejorar nuestra alimentación como para cuando estemos malitos de la pancita, cuando tengamos el proceso respiratorio. Incluso si no tenemos mucho espacio en el patio, porque ya todo está construido, podemos comprar a ver, si se fría una pana. No hay que comprar, es reciclar. Reciclar ¿Cuántas, la llanta. ¿Cuántas gaseosas, jugos y esto te bebiste? Utilízalo. Le echas tierra y sembras algo. Y vas creando y las vas pegando a la pared. Incluso se ven la tan vas bonita. Colocando en la pared. Sí. Para que tengamos, no hay necesidad ahora de tener espacio. No hay necesidad de crear tanto espacio. Lo único que hay que tener es creatividad y deseo realmente de hacerlo. Ok. Doctora, le agradecemos por su valioso tiempo y haber iniciado este 2020 este programa de Prevenir de Salud con nosotros. Habrá y sobre que todo hablar de un tema tan, ejercicio. Sobre todo hablar de este tema muy importante que es para todas las edades. Como usted dice, a los niños hay que inculcarle el hábito de hacer ejercicio para que en el transcurso de su vida no se olviden de hacerlo, pues claro, como una manera fácil. Para mantenerse saludable, le agradecemos. Un gusto. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le invitamos el día de mañana para seguir conversando en este 2020 sobre temas muy importantes para la salud. Recuerde que la prevención también es salud.